Han pasado 2 años desde que nos tuvimos que despedir físicamente de nuestra recordada Edith González, quien perdió la vida a los 54 años de edad a causa de un nódulo en un ovario. Su deceso causó conmoción en el mundo entero del entretenimiento a causa de su pronta partida. El domingo 13 de junio se cumplió el segundo aniversario luctuoso de una de las actrices más recordadas y más queridas sin duda alguna del mundo del espectáculo y de las telenovelas. Tal como hace un año también lo pudimos ver, Lorenzo Lazo, quien es su viudo, la recordó a través de Instagram, donde colocó una sentida publicación, pero en esta ocasión particular dejó ver el lugar en donde la actriz descansa actualmente. A través de una fotografía que estuvo colgando en su red social, se pudo ver al mediodía del día domingo el lugar donde se encuentran los restos en la Ciudad de México de nuestra querida y nuestra recordada Edith González. Allí incluso, junto a una corona de flores enviada por el mismo economista, se puede apreciar también que Edith González está reposando junto a los restos también de su padre, don Efraín González. Así que de alguna manera siempre se encontrarán ellos unidos como lo estuvieron en algún momento en vida. Hoy estamos recordando a una de las grandes actrices del mundo del entretenimiento, con un aniversario luctuoso que sin duda alguna fue muy sentido, fue muy distinto, pero no dejó de ser emocional, porque de alguna manera para celebrar en honor y recordarla, se realizó una misa en su memoria y en esta oportunidad sus seguidores, sus fanáticos pudieron estar allí presente, pero no físicamente, sino a través de la forma virtual. Fue el mismo Lorenzo Lazo quien invitó a todos los seguidores de la actriz a acompañarlos en esta memoria religiosa que iban a hacer, en esta ceremonia para la protagonista de exitosas telenovelas como Mujer de Madera y Nunca Te Olvidaré, para mantener vivo su legado, para mantener vivo su recuerdo y por supuesto para obtener ese apoyo y esa comprensión de todos quienes en algún momento pudimos disfrutar de la vida de Edith González. Al final de la ceremonia todos se despidieron con un abrazo y se pudo ver a Lorenzo y a la hija de la actriz teniendo una gran relación entre ellos porque juntaron sus cabezas como símbolo de amor, de cariño y también de respeto. Incluso el mismo Lorenzo dijo que la misa se había transmitido a través de las redes sociales y agradeció a todas las personas que de alguna manera se hicieron sentir y que estuvieron pendientes de esta conexión para que otros países también pudiesen hacerle honores a la recordada Edith González. Él decía que hubo una transmisión en vivo de la ceremonia, hubo gente que se conectó de distintos países del mundo, así que también decía en ese momento, agradecemos a lo largo de la vida que han apoyado a Edith y que también hoy por hoy, aunque no la tengamos físicamente, mantienen vivo su recuerdo. Nosotros desde Famosos al Día también queremos hacer honor a quien nos regaló tanto talento y tanta dulzura, nuestra recordada Edith González.